Ay, dai, fuma, fuma. Ya está. ¿Y en vivo no estás, amigo Ramón? Así entra, al 2. ¿Y has estado a casa de ellos abans o no? Sí, Ramón. ¿Y cómo es? Guay, un apartamento. Un duplex. I els dos els agrada estar amb tu. Jo he estat amb els dos, he filat amb els dos. Amb els dos alhora? Sí, i per separat. Per separat també? Però junts estan tots a la casa. A la tens dormíem, jo i el Cyril, però el Cyril s'emborratxava cada dia i s'anava dormint abans que nosaltres dos, que sempre veiem dues pel·lícules, i llavors jo em follava el David s'anava a una altra direcció i seguia dormint amb el Cyril. I el Cyril quan ens té? 47. El Cyril és el que s'anava a dormir abans. Sí. I l'altre? S'emborratxava 57. L'altre i jo acabàvem dues pel·lícules de la pel·lícula. Perquè ells són del CES, ells són de l'acadèmia, i els hi regalen sempre, abans de Nadal, tot el cofre amb totes les pel·lícules de grans menjors que és. Hi ha com 200 pel·lícules a casa. És brutal. O sigui, llavors, clar, jo triava la pel·lícula, jo triava les dues pel·lícules i cada dia fiquem una sessió d'allà. Super descansar, també estava allà amb els gossos, fent una mica de turisme al matí o a la tarda i el Cyril, el David es quedava a casa llegint, perquè està llegint 3 o 4 llibres a la vegada. El Cyril fa el menjar, perquè el David no sap cuinar. El David és el gran, el 58. És el que té els 3 fills. El fill treballa al Fons Monetari Internacional a Washington, la filla a Nigèria per assumptes exteriors de francesos i la petita a tu. I és vidu des de fa 7 anys. I ells estan casats des de fa 4 anys. I ell és director de cine? No, productor. Va fer director d'una pel·lícula. I li pots dir si em pot ajudar a trobar un representant aquí? Creus que em deu conèixer? Home, tio. I la Jean Moreau va dir que la pel·lícula aquesta que ell va fer d'actor, que la pel·lícula era dolentíssima, però que ell ho feia molt bé. Un dia que se la va trobar a Cannes. Ah, no, a la cinema. Aquest cantant és una mica com el Benjamin Biolay, no? Francès. És preciós, exacte. Sí, sí, a mi m'encanta. Si jo l'havia de apuntir... On viu? Soc fan a Girona. I d'on és? De Girona? De Girona. De Sala, del costat, com si fos de l'Hospitalet. Qui crec que has fet? Jo. Va, jo. A veure si se m'ha passat l'olor de tripa. Amor, el Ramón. M'encanta, porque no tenía vasos de café. Ah, bien, fantástico, fantásticos, claro. Pero comete antes de ir unos cuantos. Sí, claro, todos, sí, me encanta. Vale. Ramón. Pide yogures, pero de vasos. Está bien, ¿no? Sí, genial. ¿Tienes vasos? Pues yo me voy a comer ya otro. A ver, chicos, vamos a ayudar a comer los yogures. Yo quiero uno. No nada, ¿no? Ah, uno sí. ¿Un yogur? ¿Yogur? ¿Un yogur? Gracias. Un hijo no tenemos, pero comeremos yogur.
Yo quiero uno. Ah, ¿de qué lo vas? ¿De qué? Dime los, cántame los sabores. Coco, fresa, almón o vainilla. Coco. Sí, cuatro. Coco. Coco. Crec que és aquest, deixa'm mirar. Prova si és aquest. A veure. Aquest pot ser que sigui coco, llimona o vainilla, perquè pel color. Llimona. T'agrada o no? No tu coco, millor. Jo tinc millor. M'agrada, m'agrada llimona. Cada qual té un sabor. Està, que ella té una vainilla. Tu t'has de quedar fresa. Cristian, si t'has de quedar vainilla. Tu hai un iogurt i vainilla, t'he tocat vainilla. No, no lo vol. No, no em vol el Cristian. Què? No em vol. Vale, no, però aquí, casa, aquesta mica sí, que no podes, però posa el nom. Ah, vainilla, no, però pues sí que ho posa el nom. Lo pot arribar, mira, el Cristian, arriba, ja, mira, 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 aquí. No, per aquí. Aquesta cançó no és la de Sau? Sí. I, ah, sí? I la canta ell també? Sí, 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 la tria fundi, però un disco especial que vam fer sobre ell, Carme Coco. Tenen amics? No, però... Ai, era visible. Un disco especial, no, ja està, no hi havia res. Perdó. La sort és que no hi havia res. No hi havia res, però estàs vivint. És que estic així mig malalt. I eren amics o no? Sí. Ah, sí? És que és una mica... No, no sé, no tinc idea, no tinc idea. Ja té 6 m'agrades, eh? Té 6 a mort, la teva que fa també. La Georgina Vinyas, l'Andrea Sagrero de Xile, de Xipre, de Gisani, de Bretones. Que els agrada la nostra forma. Què fa, els Bretones? Té els dos fills. Ah, sí? Sí. M'escoltes, a dins el trànsit, només ho faig per tu. Aquí al meu costat. Per tu. Ara m'he posat les ulleres França. Aquestes són les ulleres Fuster i aquestes són les ulleres França i Biblioteca. Aquestes són les ulleres Fuster Barcelona però... i aquestes són les ulleres França. Les dues et queden molt bé. La llavors en tinc unes altres que encara que no vaig costar dimarts. Dimarts me'n vaig fer unes altres. Aquestes m'han costat. Aquestes i les de sol, 50, 100 les dues només. Carme, aquestes de sol graduades 100 les dues ulleres. Baratíssimes. I la veritat és que m'he comprat ara d'Esquare 200. Aquestes 80. Poquito cares, no? Però bueno, 5 m'han fet de nou, que jo necessito canvis de llum. I ells no t'han convidat a passar el Nadal amb ells o algo? Sí, no, novembre. Bueno, sí, o també, no sé. És que, però el que passa és que això de cara els he passat això és que un poc molt confundit. Jo estic confusió i una agència de... No sé, estic com... Però, què li ha passat? No sé, algo de les drogues, saps? És que es droga molt, es droga molt. Qui? Es droga molt. El Cyril. El jovenet? El jove, sí. Molt, molt, molt. Molt malament, no? No, però és molt simpàtic, però és el millor cas. Però què es fot? Quines drogues es fot? No sé, està a poc a poc. És molt ansioso, exacto, està muy ansioso, exacto. Està sin trabajo, està estresado. No, ahora que una empresa. Te dije que hice una... Ah, no te lo dije. Hice una fiesta en convido el martes antes de venir a un fin de semana para 500 personas para presentar su empresa. 500 personas. 500 personas. Entre ellas sobrado. La artista és la que sempre ha fet. Com és? Que solo tocaste i filmaste. Que dius que s'ha cansat de filmar el Cristian. Ahí está, ahí está. No, para. Claro, claro. ¿De qué empresa? De Art and Fast se llama. Art and Fast. Uy. Arte y... Arte y rápido. ¿Y? Y rápido. Per seleccionar això, per llavors enllaçar-ho en la meva pàgina de Facebook, com selecciono la pàgina d'aquesta? He de tratar. Vas aquí. Que no sé què és. Ah, vale, perfecte. Ara em fico aquí. Ara em fico
Bien, ¿no? Oye, oye. ¿Qué? Oye, ¿y vosotros para fin de año qué vais a hacer? Es que yo el año pasado lo pasé en París y estaba tan triste, fue el peor fin de año de mi vida. ¿Ah, sí? Sí, me quedé aquí muy colgada. ¿Y vosotros qué hicisteis? Yo no me acuerdo. Yo el fin de año no me acuerdo. ¿Cómo que no os acordáis lo que hicisteis el fin de año? No me acuerdo. ¿Es el día más importante del año? No. Se droga, claro. Pero el otro dice que el otro no tiene vida.
No tiene límite. El otro, cuando el otro se duerme, el otro se duerme. Igual que yo, se droga, pero también se puede dormir. Pero en cambio el otro se queda despierto, se llama al camello y va. Y va con eso al camello. Yo cuando estuve en París conocí al camello. Sí, es que claro. Claro, vino el camello, me hacía mucha calor y el camello era con chaqueta. Le digo, tío, ¿no tienes calor? Pero ahora le digo, y el camello no, digo, está destemplado. ¿Y ayer qué le pasó exactamente? No sabemos, no tenim idea, Carme, és que no ho sabem. No els hem vist, que no sé, que el van ingressar a l'hospital d'urgències. Que raro, no? Jo, raro, que no ho sabem. ¿Estás contento con los vestidos que os he comprado? Sí, es que se ha dado maravilloso. Sí, son normales. Pero es maravilloso. Es que hay una película que... Y a Moncalo, que estaba la cara ahí. La camisa no tenía, pero Moncalo estaba la cara ahí. Claro, es que el pañuelo es para ti, ¿eh? Tu regalo. El pañuelo es para ti, claro. ¿Has visto una película que se llama Go to Brasil? Son tres franceses que van a Brasil y se acaban vistiendo así. Es que te lo tengo... Quiero que veas el trailer. Mira, mira. Ramón. Ha puesto el mismo, había puesto el cantante. No, el cantante, ma esta canción es como de un Stone. Seguro. Ahora te digo, ¿eh? No, okay, es de Lluís Llach, de Lluís Llach. De un cantante catalán, es de Lluís Llach. Yo también me acuerdo, es de Lluís Llach. Es una canción histórica catalana de los 70. Parece Sympathy for the Dead. Ah, no, pero no, no. Es una de los 70. Mira, veus, són tres franceses que van a Brasil i s'acaben vestint així. Franceses o franceses? Franceses, mira. D'aquest estil, saps? Per no ser reconegudes, es posen perruques i tal, perquè es foten amb... No, és que l'has de veure tu. Has de veure. Està molt riu, la vaig veure al festival de Berlín. Una amiga es casa a Brasil i ella diu, anem, l'altra, no, no van a punt, anem. Y van a Brasil y ellos pasan. ¿Qué tal está? Muy bien. Yo creo que tú eres más. Cotofluix. Si veus que em drena, obri una vena. Quan surten pocs, tururut, i ja vega, tururut, i ja vega. Les seves lletres costen d'entendre, oi? Però clar, són raríssimes, fa servir frases crítiques catalanes. Ja vega. Però són boníssimes, les melodies, o sigui, és com... Thank you.
Es que la partida de los sí. Y las posiciones de las manos, es que es brutal. Exacto, ella señalando, es que es genial. Y te mira así. Nos tienen que fichar para una revista, de verdad. ¿Tú no tienes Instagram? No. Pues mira lo bien que ha quedado. Lo bien que queda el de pañuelo, o sigui, saps? I la roba d'ell que fa llavors aquestes veus, ella les aguas aquestes... I mira els colors aquests. Mira els colors aquests, els colors de vestido. I Cristina, mira els colors aquests d'aquí, el rosa i el verd. Mira el rosa i el verd de la meva, o sigui... Sí, clar. I aquests teus topos, mira aquests teus topos d'aquí. Igual de grans que els meus topos d'allà. Sí, és molt bé. És que els hi van... Perquè tinc aquests colors, els tinc molt assumidos. Quina hora és? Ui, jo me voy. ¿A dónde? Me voy a casa de Siri al otro. No tengo idea, es que tienes que parar el móvil. Ahora es que igual vas y no está, amor. Tienes que parar el móvil. Decid algo. Ah, no, tú eres la muda. Pero haz algún gesto. Pero, amor, es que igual vas y no está. Bueno, da igual, pero si no están, no están. Yo me entretengo si no estás. Así las flores aquí. Aquí. ¿Cómo es que? Cortinilla. Ay, exactamente. Sí, exacto. No quiero hablar de... ¿La qué? Tú eres, los nombres son Madame, ay, Mademoiselle K, la Femme, y él es Christian Lemal. Lemal, yo soy Tintin Wally. Que en mis casos también eres el pequeño pony, porque tú eres el pequeño pony. A la roja o a la llave, el pequeño pony. ¿En serio? Sí. Eres el mejor personaje. El pequeño pony. Oye, no, pero también está muy bien. Sí, bueno, pony. Pero si ya estamos en París. Pequeño pony. Pero de verano, playa, mar o piscina. Sol. Muchísima. Y allí ves que hay un patio así. Ay, no he visto jardín. Es ahí, esa me encanta. A mí no me pongas quién soy, ¿eh? No, pues está. ¿Quieres ser mi amiga en Facebook? No lo usa mucho Cristina, ¿eh? No, pero verás lo que hace Karma, pero podrás seguir la Karma, que Karma sí que lo usa, Karma sí que lo usa mucho. Yo soy muy republicana. Exacto, yo también. Nos hemos puesto los dos muy independentistas. Pero a ver, no lo era. La casita de Wally. La medicina. Ramón, que tú y yo no éramos independentistas. No, para nada, tú y yo nada. Nos han hecho convertir, que tío, ¿verdad? Ha sido un escándalo. Es que el PP tendría que desaparecer de la faz de la tierra. Que se los tragara un agujero negro. Tal cual. ¿O no? Sí. Sí. La Soraya, otra. Hija de puta. ¿Soraya? La de Santa María, la Sainte Santa María, la de Jefe. Es hija de militar franquista. Dijo que las policías habían actuado muy bien. Tenían que haberlo hecho con un poco más de fuerza.
Puntí. Adrià Puntí. Adrià Puntí també canta en castellà. Sí. Tiene varias. Hombre, por supuesto, mucho mejor en Italia que en Madrid, las bodas siempre en Italia. Y el bautizo de nuestro hijo lo haremos en Donosti, porque ahí fue nuestro primer viaje, porque nuestra casa original es Valladolid, pero nuestro primer o sea, salida de la ciudad fue Donosti. ¿Pero cómo lo haremos? No, lo haremos de normal, hombre, si lo tenemos lo haremos de normal. Hombre, mira. Sí, hipotéticamente un día. Claro, esto es un anuncio para el vídeo que nos vamos a enseñar ahora. ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? El de Si un día, porque la película se llama Si un día. Si un día. Si algún día. ¿En serio? Sí. Mami, mami. Pero Ramón, ¿no te van los chichis? Y tanto. Anda. Los de hombre. Anda, ¿qué me estás contando? Y tanto, nena. Pregúntaselo a Natalia, que le he hecho varias cunilingus. A ver, la bolsa la tengo preparada ya para... Ahí, mira, sí. Sí. Bueno, hay música detrás, sí. ¿No? Sí, sí. Ese es el vídeo de Si algún día. Toma. Es muy importante para ti pintarte los labios por antes de nada. El de la vista de la película. Me voy a pintar los labios. Esas medias te quedan fantásticas. Es que tu acento me recuerda a un amigo madrileño. No has vivido en Madrid, ¿tú? Sí, sí. Porque no es de Pamplona ese acento, ¿verdad? No, es un poco como que he perdido mi... identidad. Ah, y a mí también me pasa. Ya no me dicen, ¿eres catalana? Me dicen, ¿eres inglesa? ¿Eres canadiense? ¿Eres de todo? Cristina, qué rosa me cojo. Las mejores, ¿eh? ¿Eh? No, no. ¿Y por qué no le lleva las rosas? Sí, sí. ¿No? Con un lacito. Sí, tienes lacito de, claro, de color. Perfecto. Ah, ¿tú también sabes, Cris? No. Yo me quedo aquí porque es como... preparo lo de mañana y aparte es como... como la apetece. Es como matrimonio. Claro. Y como nosotros somos un matrimonio moderno, yo me voy a buscar a mis tríos, mi chatua, ya tiene sus historias, tenemos cada cual sus historias. ¿Tú tienes novio? No. ¿Tiene historias? ¿Antes? Sí. Bueno, vale. Ahora estoy rehaciendo mi agenda. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿cómo? Había caído un poco en la repetición. ¿Así? ¿Ah, sí? Y... no, tenía un amante. O sea, lo sigo teniendo, solo que me he bloqueado. ¿Por qué? Porque hace 3 años que lo conozco. Y... me he dado cuenta que siempre es lo mismo. ¿Qué? O sea, me he dado cuenta que es como que... es una repetición de un millón de veces. O sea, que está genial verlo, pero que hay algo como que está como bloqueado. ¿Cómo qué? Como... ¿que no avanzáis? No por avanzar, sino porque me refiero que es como... podemos tener como mucha complicidad y al mismo tiempo mucha distancia. Y eso está guay. Pero, no sé... ¿pero tú no quieres una pareja? Con él, no. ¿Y con Ramón?
Conmigo, para Dios. Nosotros tenemos hijos. Si algún día los dos nos, si nos hacemos muy mayores para ser padres, siempre nos quedaremos. ¿Habéis visto el vídeo ya o no? ¿Has visto? Ah, no, claro, no. Sí, pero es que escolta, o calma. Ay, claro, es que no lo he oído porque estamos hablando. Sí. Pues, Ramón, els meus pares van estar mal parats d'Andreu Sunyer i diu que no són independentistes els pares d'Andreu Sunyer. Ja, sí, jo no sé què m'he dit, perquè l'Andreu sí. L'Andreu sí. L'Andreu sí. És que som les generacions noves que som independentistes, perquè ens agraden els nostres pares, no? A veure, tràgame les roses, please, mi. A veure, ja, Ramon? Què? Que en general, els nostres pares no són independentistes i les noves generacions sí. Sí. No, el meu pare sí que ho és, eh? El teu pare sí? Sí, tant. Molt. Molt més que jo. Tomás, te lo llevas así, ¿no? Lo que pasa es que se te van a caer las hojas porque está un poco... Mal bien. Ma, Ramón, ma, tú no, no em fai l'amore con el ragazzi, allora, ¿cómo farai? ¿Cómo? Que sí que faria l'amor con ragazzina. Jo he fet l'amor amb Natalia, que és el león de la metro i és Europa en el ojo, ojalá. El león de la metro, sí, però que guai. És el león de la metro i Europa, fecundada per Zeus. M'encanta. En forma de toro. Però sí, el león de la metro m'encanta. ¿Verdad? Que eres un poco, tu també, sí, no? Cris. Aquí. Ja. Carme, vols olorar el meu perfum? El que m'ha costat 88 euros? Però no me'l posis, eh? Hermès, no. El pel de mi, el pel de mi, sí. És fort. Mmm, sí, piatge. Un molt fruitat. Ramon, és aquest. Bueno, és Hermès, caríssima. Caríssima. Però soy un hombre ya de lujo, soy un hombre hecho a lujo. Y realmente el envase es muy elegante, esta caja de Hermès. Al fin y al cabo, mis gustos son cosas muy simples. Perfume, joyas, perfume. Las flores, joyas. Un buen champán, no sé. Ay, a mi Cristina, dame el placer, por favor. Ya, aún no te he visto, lo único que me queda por verte probado es... Ya la, te sigo en Instagram. Es la camiseta, la de... Ah, que la podéis poner encima, ah, Cristina, vale. La de Custo. Quiero ver cómo te queda la de Custo. ¿La cuál? La de Custo, que sé que he hecho como profesora, la de Custo, Barcelona, que está me ha costado 2 euros, pero una que se llama una camiseta Custo, que son carísimas. ¿Cuánto valían las sabretas Custo? Carme, tú trabajaste en Custo, ¿cuánto valía una camiseta Custo? 80, ¿no? Mínimo 75 euros. ¿Ves? Ay, mira, yo me pongo la mía, yo también tengo una Custo, no, la mía es desigual, pero parece. Me voy a probarla también. No, esta es mía, no, la tuya es como... Es negra con... No está. No está. Ah, ok. Es que hay dos, hay la de flores y la otra. Esta es Custo, esta es Custo Barcelona. Es como, eres como tú dibujada en versión. Es que son carísimas las Custo Barcelona, o sea, es una pijada. Te lo puedes poner encima, ¿eh? ¿Por qué? Ah, ¿cuánta ropa nueva, sí o no? Esta... Aquesta foto. Aquesta és boníssima, no? És que és boníssima. A ver... Ah, bueno, claro, lo bonito es con el escote, o sea, pero bueno, ahora no lo imaginamos. Maravilloso, que es tu talla total. Sí, claro, que es que es maravillosa. Es que estoy haciendo una cosa muy setentas todo, ¿eh? Me gusta mucho el vestuario que estoy haciendo. Es que todo va con topos, o sea, estamos con los topos. Vale, ahora sí te tengo que filmar en la calle con eso, Cristina, ¿eh? La exposición vas con el vestido ese. Vale. Lo que no sé, tendrás que obligarte no sé con qué, pero... ¿Ves? Y esta es para hacer la escena conmigo, que no sé cuándo la vamos a hacer, pero a lo mejor ahora mismo la haremos. ¿Qué es esta? ¿Ves? Yo voy con esta y tú vas con la otra. ¿Ves, Cris? Ah, vale. No queda muy ¿Ves? Bien. Sí, sí, queda muy bien. Mira, Karma. Karma. Karma y Cristian. Karma y Cristian, atentos. A ver, qué guapos, foto. Que se vea el personaje de ella, ¿eh? A ver. Como que se vean esto en las mangas. Quiero que se vean los objetos. ¿Qué es esto? Los de esto, las mangas. Por favor. Esto, ponte si quieres. A ver. Así, exacto, así está bien. Exacto, así está perfecto. Posa. Al vídeo, hazlo de vídeo y así es más fácil. Y falta luz.
No, porque tengo otra luz con esa luz de ahí. Pues yo, pero mejor luz. Te da falta luz, no, de arriba no. Estás malísima. Sí, estás malísima. Además que es muy presencial. Pues con flash, flash, flash. No, ponte ahí que me tapas así en contraluz. Ahí, ahí, perfectos. No, pero ponte, gira tu cabeza un poquito a tu izquierda, Ramón, para taparme con... A ver, haz un paso a tu izquierda. Ahí, ahí, muy bien. ¿Vale? Vale, ya está. Vale, perfecto. Muy bien. Fin. Bueno, chica, tienes la tarde libre. Prepárate para la noche. Y... Es que tu look de mañana es maravilloso, ¿eh? Es el lila. Es que cuando lo he visto, Cristina, he pensado que me dirían 15 euros. Y me ha dicho, 3 euros esto. O sea, que es tu medio, es que es impresionante. Ese es muy 80. Es impresionante. Pues que es increíble. Este lo usarás mucho. Es brutal. Cuando me lo enseñó, pensaba que era de sevillanas y luego vi que no. Que era más Almodóvar en los años 80. Exacto. Claro, por eso me lo has comprado. Porque en el fondo te ha inspirado la foto que nos hicimos la última vez que viniste a París. No, la última no. La primera vez que viniste a París, que fuimos a la exposición de Almodóvar. Me cambió la camisa, chicos. ¿Cómo era la exposición? Genial, ¿te acuerdas? Sí. En la Cinemateca, la Cinemateca. La Cinemateca francesa. Ah, chicos, ayudadme ahora a escoger la corbata. ¿A qué? A escoger la corbata. Una de estas tres, porque las otras ya las he usado. Una de estas tres. A ver si los tres coincidís o no. A mí esta. ¿Cuál? Esta. A ver. ¿Carmen? Y Cristian. ¿Para la camisa? Para la cinta, ahora. O esta. Vosotros habéis dicho estas y la Cristina ha dicho la otra, voy a mirar yo. ¿Cuál? Ellos dos han dicho la azul, que sí que es verdad, la otra, la que no va a dar es la otra. Ellos han dicho esta. Ah, vale. Que claro, como hoy también hay cuadros, es cierto que... Hostia, creo que me voy a llevar las dos, porque voy a hacer cambio de vestuario. Sí, me llevo las dos. Empiezo... ¿Empiezas? Empiezo con la azul, porque la otra ya parece un coño abierto, ¿sabes? A ver, ponte la. Empiezo con esta azul, sí, porque la otra es... A ver... Pon música, Cris. Pero es que me has atascado el teléfono, me has atascado el ordenador también. Es como... Qué increíble, ¿no? Es como no tienes mesura. Es como que el ordenador llega un momento que si no puedo más, basta. Y el teléfono igual, es como lo sobreestimas. ¿Qué? Karma. Karma. Ahora bien, ¿no? Sí, ve. Muy bien. Muy bien. Rajoy se funde el patrimonio de la Seguridad Social en 5 años y otras 4 noticias que no debes perderte este sábado. ¿Qué significa que se funde el patrimonio de la Seguridad Social en 5 años? Los diners, los diners destinados a la Seguridad Social, ya se los ha gastado todos. Recortes. Se los ha gastado todos. En otras cosas. ¿En qué? No se los ha gastado en la Seguridad Social, sino en otras cosas. Me ha bloqueado, luego te he bloqueado el teléfono. Hoy me ha bloqueado el ordenador y el pero teléfono. Pero lo que tienes que hacer, yo creo, es apagar todo, sí. Porque se ha sobresaturado.
El equipo Botella infló los contratos de alumbrado en 100 millones de euros. El anterior gobierno municipal del PP brindó el modelo de explotación hasta 2020. Calma, ¿puedo fijar a Cristina? ¿Puedes poner bien los tirantes de atrás? Ya está. ¿Está bien? Sí, ¿sí? O sea, es que están, no sé, están al máximo. Vale. Es que no tienen que estarlo tanto al máximo, creo, ¿eh? Sí, por eso es digo. ¿Puedes, puedes ponerlo más largo, ¿sabes? Intenta subir, puedes ponerlo más largo. Ahí voy. No, más largo no puedo, ¿eh? Sí, sí. Que no. Porque tengo margen yo por delante. No, no, es que si subo es menos, no es más. ¿Entiendes? Ah, no, pues bueno. Claro, si subo los hago más cortos, estás al máximo. No, no, pues más largo, no, quiero que lo hagas más largo. Claro, no puedo. Te doy margen. Te doy margen por delante, espero. Sí. Que me lo acorto por delante, vale. Te doy margen. ¿Y ahora qué quieres? Ya te he dado, que tengas más margen, que cojas más margen, que no quede tan tibado, es que tenga más espacio por debajo, que sea más largo el trozo de cinta. O sea, tienes que subir el de en medio. Ya, pero está atascado. Desmóntalos, quítalos. Sí, si no puedes hacerlo, quítalos. Sí. Coge margen. Ya lo hago yo, dame. Sí, sí. Dame, dame. Me siento capaz. Para estas cosas yo siempre fui mucho más mujer. Es así. A ver, Ramón, que, guarda. Los elefantes cabreados son muy peligrosos, ¿no veo? Sí. Sin miedo. Tailandia. Y ve. ¡Pam! ¡Madre mía! ¡Qué peliculoso, ¿no? Vale, ¿y ahora? Mira, 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 mira. Ma che Dio, dicevo, la moto potevano scappare. Ti lascio lì la moto, piuttosto che girare la moto e tornare indietro. Cristina, ¿tienes una imperdible pequeña? No, no, otra, no, 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 no. El video ya se lo se ha hablado, ¿verdad? No, el capo son intercesos en que luego. No han respondido, ¿no? No. Es un poco raro. El capo son intercesos en que luego. Ahora colocarme sí que lo podéis hacer, ¿no? Eso sí. Ay, pero es muy grande. Ya no pasa nada. Queda un poco raro. Da igual. Pero no entiendo para qué sirve el interlibre. Para aguantar, porque se ha salido se ha salido una de las cintas, entonces no se quedaba cogido, se podía salir el tirante. Ah, vale, ok. Y no lo podía volver a poner.
Lo he intentado, pero imposible. Va muy duro. De esa hora queda elegante. Ahora queda elegante. Claro, es lo que te decía, que estaba al máximo. Ahí también le llevas el regalo, no se te olvide. ¿Eh? El regalo, no se te olvide. No sé dónde está. ¿Qué era? ¿Eh? ¿Qué era? El libro. Era mi bolsa. Mi bolsa. ¿En tu bolsa? No sé. ¿Pero ya? No, ahí aquí. No, 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 sé cuál está. No la veo. No está. Está allá. No. No. ¿Debajo de todo eso? De todo qué. No. ¿Te la has llevado cuando has ido a comprar? No. ¿No? No. Yo la he visto por la mañana. Yo también. Así de, entonces tiene que estar aquí. ¿Dónde está? La has ordenado, yo cuando me he ido con... La habéis ordenado cuando habéis puesto la mesa. He preparado la mesa, pero no me suena haber tocado ninguna bolsa. ¿La habéis tocado? No, no, está. No. Bueno, ahí va a aparecer. Ya, pero si me tengo que ir. Estoy mirando. Son las 8. ¿No está aquí? No. No, no sé, no están las sillas. ¿En el armario tampoco? No sé. ¿Aquí? ¿Está aquí? Ah, vale. ¿Llevas regalo? No llevas regalo. Sí, pero lo al Pacino, de niño... El regalo, falta. Ah, ahí está. La fue el ordenador. De todo lo que digo. ¿Ya te vas? Sí. Son las 8. Son las 8. Nosotros también andamos ahí. Ramón, ¿puedo cogerla? ¡Ramón! ¡Come see here! ¡Ramón! ¡Dice que es como si ella! Mañana, ¿cómo contacto contigo, Ramón? Si no tienes... A través de Cristina. ¿Eh? A través de Cristina. Pero si Cristina trabaja. No, trabaja por la tarde. Trabaja. O sea, yo a las 2 ya no estoy operativa. Tenemos que ir al museo a las 11. A ver, y es que de 8. ¿Mejor esto o el jersey? Es que. Cristina, esto es el jersey amarillo. El jersey, ¿no? ¿Verdad? Sí. El otro está bien. Me gusta más el jersey. Da más luz. Es como una matina de jersey, ¿no? No, no. Bueno, a la última matina de mandar el otro. Abrimos finito, tipo el 9 meses, lo corto a la escuela. Comincia la scuola alle 10, 5 e 10 possiamo trovare dopo. Sì. E io alle 5 posso, ma loro ci vogliono vedere. Ma io vedevo... No, ma io come sicuramente prendo prima delle 5. Puoi lasciare la maglia paglia mi chiedete di imparare loro perché... E se non riesco a prendere il piano, devo prendere il piano alla mia. Questa sta, come la scorsa, 5 o 30 lì? Quando ci metto, lo llevo là, forse a caso. Qual? No, me la llevo. Una de las cámaras. Claro, una. No, que dejo de grabar ahora para tener cinta, que dejo de grabar ya. Te había entendido, no la llevo para... No, no, sí, sí. Me entrego de eso, no digo. Creo que también me pongo esto. Creo que me pongo peor. Tu padre ha contestado. Pues un peso de sol. Dice, buena tarde, moltes mercés. Ramón, está. Buena tarde, moltes mercés. Muchas gracias. A la Cristina, la dona Li, de gracia de par nostra. Dona Li, gracias de par nostra. Cristina, ¿esta americana o la rosa? Así va genial. ¿Un segundo? ¿Sí? ¿Sí? Pero me prueba la cosa, pues es que creo que no. Pero a mí me sobra José. Yo sé que eres susceptible. Pero me gusta, no, no, bueno, no lo sé, a lo mejor. Es que me gusta la camisa, es muy bonita. Ya, y de repente se tapa. Es como que la matas y la camisa y la corbata. Pero la americana queda mejor esta. Pues entonces, ¿pero qué es Dona Li? Dale. Ah, dale, Dona Li, qué bonito. El Li es. Li, a ella. ¿Ah? Lee, ella o él, Donali, es indefinido, es neutro. Qué bonito. Dale, es como dale, Donali, dale. Es que con esto tengo miedo de pasar frío. Yo pensaba que era la chica Lee, como Dona, no. Italiano. Dona Li. Yo digo, me encanta el nombre, pues sí, me gusta el nombre. Sí, mejor esto.
¿Y americana esta o esta la otra? A mí no es lo que me gusta más, y así te pones una cosa diferente. Esta ya te la pusiste ayer. Y que da igual. Pero esta hace la bandera francesa. Es que creo que voy a llevar las dos. ¿Me puedes llevar la otra, sabes? Esta la llevo a modo de gabardina. Como es más grande. Exacto. Ah, sí. Así. Has hecho 503. No, el problema es de la altura. Bueno, no es nada. ¿Aquí pagas 1000 más gastos o todo incluido? No, me gusta. No sé por qué me gusta más la otra chaqueta. No, no, esta, la de arriba me la pongo seguro. La de arriba seguro. Y la otra, no lo sé. O sea, esta me gusta más. Ya lo sé. Sí, me queda dura. Ah, vale. Ah, no, pensaba que no, que... No, la tejana seguro. Y ahora hace falta, tengo que hacerla... Hace frío, entonces tengo que subir la siguiente. A mí me gusta mucho. Tienes un aire muy inglés. Sí, la verdad que sí. Y que es Yves Saint Laurent y es la que quería yo que ellos me vieran con esta porque es Yves Saint Laurent. Claro. Esta, sí. Es más nocturno también el rollo. Más tú sei falso. No, qui guarda. Perché él dice que cuando venga aquí, que como tendrá contrato, que nos compramos un piso, pero la periferia es tipo donde está Disneyland. Da igual, no, es verdad. No, qué horror. Verso, non dove sta Disneyland, Disneyland è distante. Verso Google Maps, apri Google Maps. Ah sì, Cristina, eh? Fammi vedere, io con la metropolitana è un po' più scomoda. Sì, io te l'avevo detto. Perfetto. Qua. Allora, tu la periferia arriva fino a qua, giusto? Mira che ben queda cerrato, Cristina. Mira, impecable, impecable. Eso ni te lo he dicho para que no me llevaras la contraria. Impecable. El sombrero, voy a ordenar mis camisas para no dejarte eso. No, gracias, es vestido, no, pero esto no estaba la camisa. No, pero esto no. Ah, pero tengo que dejar aireada porque estaba sudada. Es aire. Vale, ya está. Me voy. Carla, ¿y de esto qué hacéis vosotros? Nos vamos. ¿Qué hago? ¿La ropa me la llevo, la dejo? La ropa, como quieras. No, llévatela. Llévatela, porque mañana firmamos con esta. ¿Tú mañana quieres que estar con esta ropa? Vale, pero yo dependo un poco de él, porque no sé qué hora se... Vale, da igual, mañana...